Ya estamos. Con Paquito, o sea que Paco está de muy, muy buen humor. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe? Está contento, de buenas. Mira, se puso su mejor suéter. Yo también, yo también estoy de buenas. Ay, ¿por qué te tienes que meter? Te tengo que quitar el mérito. ¿Por qué estás contento? Sonriente. Por... No puedes salir. Ah, sí, es cierto. No puedes salir en televisión. Estoy contento. ¿Hay alguien bien padre aquí? Vinieron a visitar, el amor. Es correcto. Hay alguien padre, hay alguien padre. ¿Cómo le va, señor Sea? Muy bien, con el gusto de saludarlo. Bienvenido, buen día, NN. Oye, hay cosas importantes e interesantes. El Instituto Mexicano del Seguro Social, como les digo, les estaba contando, que es la institución de salud pública más grande del mundo, con cerca de 70 millones de derechohabientes. Wow. Imagínate, de verdad, tratar de atender, o sea, son 500,000 de consultas al día. ¿Cumplen años? Cumplen 75 años, así es. Y aquí les voy a presentar parte de esta historia, pero también la historia de este doctor, que es un cirujano, un cardiólogo, que estaba operando a unas niñas a corazón abierto el día del temblor del 19 de septiembre y no se salió. Aquí está parte de la historia que de verdad es sorprendente. Vamos a ver. A ver. ...1997... El Instituto Mexicano del Seguro Social ya contaba con 10,536,717 afiliados. En 2007, la UNESCO declara a la Ciudad Universitaria, campus principal de la Universidad Autónoma de México, como Patrimonio de la Humanidad. Al mismo tiempo, el IMSS daba a conocer un aumento notable en sus afiliados, llegando a 14,207,706 asegurados. 2017. Las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan el mayor aumento en su historia, llegando a 19,418,455 afiliados. En la actualidad, el IMSS cuenta con 1,510 unidades médicas familiares, 243 hospitales de zona, 25 unidades médicas de alta especialidad, 80 hospitales rurales y 4,311 clínicas rurales. Gran parte de la evolución del Seguro Social la ha vivido el doctor Felipe Cruz Vega. Tiene 73 años de vida, de los cuales ha dedicado 39 al IMSS. Mi primer día fue en el hospital que le menciono, Hospital General de Zona 8 del sur de la ciudad. No cabía, yo no cabía, porque tenía enfrente todas las posibilidades de mi desarrollo quirúrgico. Conocido como el padre de las cirugías, el doctor Felipe recibe un reconocimiento por su trayectoria de la mano del presidente Enrique Peña Nieto. Un premio que la verdad me llenó de emoción. Además de eso, me comprometió más con la institución. Y la verdad, pues los 39 años que llevo aquí siempre han sido positivos. Cuando los minutos cuentan para salvar una vida, no importando las circunstancias, la respuesta profesional la tiene médicos y especialistas del IMSS. Durante el sismo del pasado 19 de septiembre, el doctor David Arellano realizaba una cirugía a corazón abierto junto con un grupo de especialistas. Pese a los movimientos bruscos por el sismo, el doctor logró mantener la calma, continúa con la cirugía y tranquiliza a sus compañeros. Al mismo tiempo, realiza una oración. A ver, detén este. Tranquilos, tranquilos. Dame una protegida. La madre. Tranquilo, tranquilo. Voluntad en la tierra como en el cielo, damos fe a nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro, tranquilo, tranquilo. El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a diario en todo el país 500,000 consultas, más de 1,200 partos, 60,000 urgencias, 3,999 intervenciones quirúrgicas. En promedio al día hay más de 29,000 pacientes ocupando una cama y 754,280 análisis clínicos al día. Así es el Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy en su 75 aniversario. Realizador Cuauhtémoc Lira.
para Imagen, Efren Argüelles. Impresionante el templo del doctor, ¿no? Más bonita. ¿Qué temple? Oye, del doctor y de todas las personas que estaban ahí, porque a lo mejor uno se sale, pero si se sale, ¿qué hace el doctor? Uno perdió el control. Además de todo, calmando todo su equipo, rezando, rezando un Padre Nuestro. Y bueno, pues las dos niñas están perfectamente bien en ese momento. Y sin luz, claro, se fue toda la luz. Oye, comentábamos hace un segundo, Paco, justamente que una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial es justamente el IMSS. Y esto también hay que decirlo, de repente sobrepasado por tantas personas, sin por duda, un tema de burocracia, pero si hay buenos doctores, están dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social. Son unas lumbreras, muchos, te digo, los principales especialistas en materia del corazón, el doctor Argüero, que fue el que hizo el primer trasplante de corazón, todo su equipo, además de todo, que ha hecho finalmente una escuela muy importante. Así que, pues bueno, todo el reconocimiento y a este doctor, bueno, más reconocimiento. Los respetos totales. Oiga, esto ponga mucha atención, por favor, porque es la nueva forma en que le están robando a la gente. En lugar de quitarle toda la cartera, vea lo que hacen. Le quitan la tarjeta, se la cambian y usted ya no la cancela. Entonces, no te das cuenta, tú abres tu cartera, tienes todas tus cosas, no tienes problema, y mientras se llevaron la tarjeta buena y te quitan hasta la risa. No, entonces, pongan mucha atención, es el modus operandi. A estos señores ya los agarraron, pero ya saben que siempre alguien más agarra la idea y ya valió. Es el momento justo en que agentes de inteligencia de la policía de la Ciudad de México ejecutan un operativo para capturar a un grupo de ladrones colombianos que operaba en distintos puntos de la capital del país. Se trata de un grupo de delincuentes que encontraba a sus víctimas en diferentes sucursales bancarias. Tenían diferentes formas de operar. Observe al hombre de saco que le ofrece su lugar en el cajero automático a este señor y luego supuestamente le ayuda a retirar dinero. La realidad es que en un rápido movimiento le quitó y cambió su tarjeta sin que él se diera cuenta. Luego su cómplice lo apoyó en la distracción y al final ambos huyeron con la tarjeta del señor. Por la forma en que operaban, las autoridades los conocen como desplazadores. Estas personas llegaban al banco, se acercaban a los clientes en los cajeros y les comentaban que su tarjeta estaba mal, que no funcionaba. Se acercan a ellos, ellos traen otra tarjeta, hacen el cambio, por eso se le llama desplazador. Tras analizar los videos de distintas denuncias, el área de inteligencia de la policía de la Ciudad de México descubrió que a esos ladrones ya los habían observado en otros eventos, pero entonces estaban asaltando a personas que salían de sucursales bancarias. Este miembro de la banda se dedicaba a vigilar a las víctimas a las que robaban. Aquí se aprecia el momento en que una mujer policía detectó que estaba enviando mensajes por teléfono y le pidió que dejara de hacerlo. Lo que hacía era avisar a sus cómplices a quién debían robarle. Aquí está de nuevo el hombre. Las autoridades lo detectaron en cuando menos 10 diferentes robos. Estas personas se dedican al robo a cuentaviente y se dedican al robo a banco, y hoy su modalidad había cambiado al tema de desplazadores. El análisis hecho por los agentes les permitió saber con exactitud la forma en que operaban, los lugares, días y horarios en que actuaban. Aquí analizaron los videos de un robo y descubrieron la ruta que habían tomado los ladrones que viajaban en autos y motocicletas para acechar a su víctima y asaltarla. Estuvimos realizando una base de datos para realizar un seguimiento de las personas. Nos dimos cuenta de que eran personas de origen extranjero. Posteriormente se fueron generando las consignas correspondientes para lograr su detención. Y así fue su captura. Los agentes de inteligencia realizaron el operativo y detuvieron a los delincuentes. Se trataba de un grupo de colombianos. Es el momento en que son registrados por las autoridades para presentarlos finalmente en el Ministerio Público. Tras meses de investigación y la captura de estos delincuentes, la policía capitalina descubrió que estos hombres llegaban a la Ciudad de México en calidad de turistas. Aquí se dedicaban a robar y una vez que juntaban una fuerte cantidad de dinero, regresaban a Colombia para gastarla. El análisis de horas de cámaras de seguridad, la vigilancia del lugar, lugares de operación y rutas de escape de los ladrones, la planeación de un operativo tras la pista, se logró desintegrar a esta banda de delincuentes. Para Imagen, Carlos Jiménez. Okay, oye, deberían usar esa creatividad para otras cosas, ¿no? De verdad que si lo utilizaran serían millonarios, porque de verdad tienen una creatividad pero imparable. De acuerdo. O sea, y además de todo, la cantidad de tiempo que le dedican al día es todo un trabajo. No, y eso puede pasar también en cualquier lugar, no solo en cajeros, en cualquier establecimiento. En todos lados. O sea, en la gasolinería, en todos lados. Atentos también, ahorita platicaba con Paco que me llegó un mensaje por parte de personas que trabajan en la Secretaría,
de seguridad pública, que también hay un modo superandi para las personas que están buscando automóviles y sacaron dentro de una página que Herdes aparentemente está vendiendo todo el parque vehicular para renovarlo, uh-huh, y consiguieron los teléfonos muy cercanos a los reales de la compañía, que hay que estar muy atentos porque aparte el correo viene con los logotipos de la compañía y con los teléfonos, claro, todo, y todo es un fraude. Así que tenga cuidado. De adultos, la Secretaría del Correo, me lo mandaron. Y además tengan cuidado también adultos mayores, si no ven bien, mejor vayan con una persona de su familia, sí, porque si no les van a quitar sus ahorritos. Y ver siempre que te regresen tu tarjeta en cualquier establecimiento, que venga tuya, tu nombre, que así sea la tuya, es. Así chequen. O le puedes decir a alguien del banco que te ayude también, ¿no? También puedes entrar a la sucursal y puedes sacar en la caja, de hecho, o sea, con tu propia credencial puedes sacar en la caja, con tu tarjeta y una identificación. Entonces, Paco, que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias, oye, hermano. Ya lo estás teniendo. Ya lo estás teniendo. Y se pondrá mejor. Mira, Paco Sea, muchas gracias. Maestro en Nene. En Nene. Gracias, Paquito. Bueno.